Y hoy vamos a estar probando esta base, señores, que está en todos lados y está viralizada por todas las redes, donde dicen que esta base se adapta a todas las tonalidades de piel y que es bastante hidratante, que es waterproof y que nos va a durar muchísimo en la piel. Pueden ver, este es el packaging, por este lado tiene la brochita y por este otro lado tenemos el producto. Mírenlo allí. Tengo que decir que aquí se ve bastante diferente a lo que es la página web, porque en la página se ve totalmente blanco el producto. Aquí, como pueden ver, es un colorcito cremita, beige, pero para mi tono está bastante claro. Vamos a ver si esto realmente se adapta a cada tonalidad de piel. Y voy a empezar aplicándolo. Okay. Tengo que decir que me la esperaba un poquito más cremosa. Vamos a utilizar la brochita que trae y vamos a ver esto cómo se difumina. Y no me gusta. Creo que la brochita es muy dura. Claramente podemos ver cuál lado tiene base y cuál lado no tiene. Díganme ustedes qué les parece. A mí me gusta para el día a día, es bastante ligera. Sí, es verdad que la aplicación es un poquito complicada, pero la cobertura me gusta y la piel se siente bastante ligera. Y lo que dicen de que se adapta a todas las tonalidades de piel, no sé yo, porque como pueden ver, la base es un poquito más clara que mi tono de piel y evidentemente se nota, o yo lo noto. Así que déjenme en los comentarios si ustedes lo han usado, si tienen curiosidad, si la han probado con una tonalidad de piel totalmente diferente a la mía y han tenido diferentes resultados. Así que nos vemos en los comentarios.